primero. La ropa primero. Entrando en nuestro, mano izquierda adelante, mano izquierda adelante. Bueno, venga de frente. Izquierda adelante. Bueno. Izquierda adelante. Bueno. Cuidado a la izquierda con la caída, ¿eh? A la derecha adelante un poco. Bueno. Izquierda adelante. A la izquierda adelante. Bueno.
adelante. Bueno. Acelera, sin más. Izquierda atrás. Acelera. Adelante. Bueno. Siempre andando de frente.
Claro. Claro. Ahora nos vemos. Izquierda adelante un poquito. A la izquierda adelante. Menos paso. A la izquierda adelante. A la izquierda adelante. A la izquierda adelante.
que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. A la derecha adelante. A la derecha adelante y vamos a avisar. Poco a poco, venga, tiro. Izquierda atrás. A la izquierda atrás. Izquierda atrás. Bueno. A la izquierda atrás. Bueno. Bueno, pararse ahí. Venga de frente. Tranquilo que vamos cuesta abajo, tranquilo. Sí, nada más, sí, nada más. Gracias.
aparición del buen ladrón y Nuestra Señora de Montserrat, como acto de devoción corporativa principal y razón de ser de nuestro instituto, hacemos esta acción de penitencia desde nuestra capilla propia a esta santa, metropolitana y patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla en la tarde del Viernes Santo, como estipulan nuestras reglas desde 1601. Desde la certeza de la Pascua, movidos por el Espíritu, en conmemoración de la vida salvadora de nuestro Señor Jesucristo, del misterio de la redención en el árbol de la cruz y de los dolores de la Santísima Virgen María, los hermanos, con espíritu penitencial y de oración, meditamos y nos confiamos en la proclamación de los misterios que veneramos como propios de las advocaciones de nuestros sagrados titulares, la conversión del buen ladrón y la presencia de la Santísima Virgen María en pie junto a la cruz. Cada año, las hermandades y cofradías de la Arquidiócesis de Sevilla nos unimos en la oración al Señor con una intención común. En este año de 2023, ofrecemos la estación de penitencia por la paz del mundo, especialmente por el fin de la guerra en Ucrania, por los jóvenes cristianos y los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, por los frutos del nuevo plan pastoral de Tesano, Club y Unalco. Acogiendo con San Dimas, el buen ladrón, la iniciativa de salvación del Dios fiel que se revela en Jesús crucificado y convirtiendo a él nuestro corazón, nos ponemos en las manos de Dios nuestro Padre. En el Señor puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca, consolidó mis pasos. Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Señor Dios. Muchos verán y temerán, y en el Señor tendrán confianza. Dichoso el hombre aquel que en el Señor pone su confianza y no se va con los idólatras que andan tras la mentira. Ni sacrificio ni oblación querías, pero el oído me has abierto. No pedías holocaustos ni víctimas. Dije entonces, venme aquí, que vengo para hacer tu voluntad. Oh Dios mío, llevo tu ley en mis entrañas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los santos evangelios según San Lucas y San Juan. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo:
el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ni siquiera tú temes a Dios estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago con Dios. En cambio, es siempre andando de frente. La derecha atrás. Siempre andando de frente. Un poquito peña ahora. Bueno. Venga de frente. Adelante, y a la izquierda con la caída de la calle. A la derecha adelante. Menos paso. Que sí, hay que sufrirlo, ¿eh? A ver, izquierdo se aguanta la caída, el derecho ayuda, ¿eh? Vámonos. Un poquito más de frente, la derecha adelante. A la derecha adelante. Thank you.
A la derecha adelante. Siempre andando con ella, ¿eh? Bueno. A la derecha adelante. Menos paso.